Hasta la localidad rural de San Enrique, en la comuna de Santo Domingo, llegó el ministro de Minería Hernández Olminiac, quien acompañado de diversas autoridades regionales y de la comuna Parque, visitaron las obras denominadas Reposición Puente San Enrique, Camino Santo Domingo, Rapel, Ruta G80I, con una inversión de 1.100 millones de pesos. Se está haciendo un puente muy importante que reemplaza al antiguo de una pista a uno de dos pistas. Se está haciendo una inversión muy significativa de 1.100 millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas, con el nuevo ministro Lorenz Goldfern, están trabajando intensamente aquí y el presidente nos ha pedido visitar estas obras para realmente ver el avance que se está haciendo con tanto esfuerzo para todos los chilenos. El financiamiento de la construcción se llevará a cabo a través de fondos sectoriales del MOP y está siendo ejecutada por la empresa constructora Salfa S.A. con un plazo de término de obras de 480 días. Esta es una obra muy importante para la comuna de Santo Domingo y como gobierno para nosotros es muy importante poder llegar a cada uno de los rincones, incluso los más alejados de nuestro país. Las obras de construcción se están desarrollando en la ruta G80I, entre los kilómetros 26.420 al kilómetro 27.000, y estas contemplan la construcción de un puente de longitud de 70,45 metros, compuesto por dos tramos y un ancho de 11 metros. La infraestructura posee dos estribos de hormigón armado, fundados cada uno en 8 pilotes de 10 metros. Los accesos tienen una longitud de 580 metros y 8 metros de ancho. Además, el proyecto contempla iluminación y paisajismo. Viene a mejorar considerablemente la seguridad de esta ruta G80I, que es la que cruza toda nuestra comuna en toda su extensión. Estas obras permitirán unir y comunicar con una mayor accesibilidad a la comunidad, desde las localidades rurales y de otras regiones con los centros urbanos y viceversa, y reemplaza al vetusto puente que tiene un solo sentido, siendo este hecho muy peligroso en cuanto a la seguridad tanto de peatones como de vehículos motorizados. Este puente de muchos años que estábamos con este problema aquí, de una vida, porque era un peligro, que ya hubieron accidentes sobre este paso aquí, que era de una sola vía el puente, más la curva que tenía ahí, que era súper peligrosa. Entonces ahora yo creo que con esto que se va a hacer acá, va a ser una cosa bien amplia. Para nosotros, para la edad que tengo yo, es un orgullo, porque yo de la edad de los 7 años que estaba pasando por este puente y viendo los accidentes que han habido, lo encontramos orgullosos de estar encontrando en esta obra que la vamos a agradecer y la vamos a seguir viviendo aquí dentro de la comuna para mí. El ministro de Minería, Hernández Olminiac, fue el encargado de colocar la primera piedra en una emotiva y sencilla ceremonia, que fue presidida por las autoridades presentes, el seremi del MOP, gobernador, alcalde y concejales, representantes de la empresa constructora, profesionales y técnicos, y vecinos del sector, quienes presenciaron dicho acontecimiento.